¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Ayer estuvimos de descanso, pero en realidad no tuvimos descanso. Nos trasladamos a Planeta Snacke 2 para subir un vídeo muy interesante en el cual hablábamos del chat GPT, la conexión que hay con Skynet y una de las preguntas que le realizó un australiano. Sí, a ChatGPT, sobre quién gobierna el mundo. Te aconsejo que te pases por Planeta Snacke 2 para que puedas ver el vídeo y, sobre todo, interesante, que te suscribas si aún no lo estás. Ahora bien, entrando en materia en el vídeo de hoy, que es muy interesante. Últimamente, muchos supuestos psíquicos dicen que el mes de agosto será un mes que traerá eventos impactantes e importantes para la humanidad, sobre todo para un sitio concretamente, para América. El continente americano se divide y nos encontramos en América Latina. Hay un país que realmente lo está pasando mal y desde aquí nuestra solidaridad. Pero parece ser que en el mes de agosto, este mes en el que estamos, se va a solucionar todo esto. No obstante, la única forma para que podamos saber si realmente todo esto se cumplirá será esperar. Sí, vamos a hablar de visiones, vamos a hablar de profecías. Para este mes de agosto, este año 2024 que aún no ha acabado, y el año 2025, porque nos esperan unos meses realmente importantes, predicciones que se pueden hacer realidad. En Snacke 2 también informamos sobre eventos que podrían impactar directamente a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué no informar ahora sobre algunas de las supuestas predicciones de la famosa vidente Baba Vanga? Sobre todo como está la situación política en la actualidad, no tan solo en Europa, sino también en América. Veamos a continuación una información de cuáles serían sus predicciones para finales de este año 2024, los meses que nos quedan, y sobre todo para los próximos meses del año 2025. O al menos, eso es lo que afirma en un artículo bien estudiado de las visiones de esta mujer. No obstante, prepárate porque en el mes de agosto hay una revelación importante. Misterio, ufología, o es sacar del poder a un... Aunque Baba Vanga falleció en 1996, sus seguidores afirman que dejó predicciones que abarcan siglos, incluidas predicciones específicas para cada año, hasta el fin de los días, profetizado en el año 5079. Mientras muchos se burlan de sus pronunciamientos, algunos partidarios señalan lo que creen que son extrañas coincidencias, como las predicciones de Vanga sobre los de septiembre, el desastre de Chernóbil e incluso la invasión en Europa, lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, llegados a este punto, para entrar en materia, ¿qué es lo que predice Baba Vanga para estos próximos meses de 2024 y 2025? He aquí un vistazo de sus profecías, teniendo en cuenta que la ambigüedad que a menudo rodea sus interpretaciones a veces no están bien realizadas. Sin embargo, se puede sacar en conclusión muchas cosas importantes. La profecía de las llamaradas solares. Según Baba Vanga, entre el año 2024 y 2025, Europa vivirá un gran conflicto que provocará una reducción significativa de la población del continente. Sin embargo, sus predicciones van más allá de las tensiones geopolíticas. También predijo un evento cósmico. Un evento con predicciones inimaginables, que podría ser potencialmente una erupción solar. Nuestra estrella está a punto de darnos un gran susto. Una poderosa erupción solar puede provocar cortes generalizados en las redes eléctricas. Los satélites, los sistemas de comunicación y las infraestructuras eléctricas serían vulnerables tras esta erupción. Imagínese ciudades enteras sumidas en la máxima oscuridad debido al fallo de la red eléctrica. Todo esto nos lleva prácticamente
a esa gran erupción solar, de la cual incluso The Economist habló en un momento dado de ello, en una exposición de varias imágenes y en un cuadro concreto. Nos esperan, parece ser, días de oscuridad. Caos tecnológico. Nuestra dependencia de la tecnología nos hace susceptibles a las erupciones solares. Los sistemas GPS, la conectividad a Internet e incluso las transacciones financieras pueden verse gravemente afectadas por esta llamarada solar. Imaginemos realmente un mundo donde la comunicación digital se vea interrumpida. Todo esto naturalmente nos lleva a ese gran caos que va a realizar supuestamente esta gran llamarada solar, pero naturalmente hay otras consecuencias. Puede ser debido a otras cosas y otros factores importantes y tenemos que estar muy atentos. Las erupciones solares liberan intensas ráfagas de radiación. Si bien el campo magnético de la Tierra nos protege de la mayor parte de esto, una explosión inusualmente fuerte podría representar riesgo incluso para la salud de los astronautas. Ahora, eso sí, para la humanidad también. Las tripulaciones de las aerolíneas e incluso las personas que se encuentran en grandes altitudes. Hay que tener en cuenta todo esto porque todo nos lleva a la misma parte, a la misma situación, a esas ráfagas de radiación importantes que vamos a recibir. En una nota positiva, las erupciones solares crean impresionantes auroras, luces del norte y del sur. Estas exhibiciones de luz natural serían visibles en latitudes más bajas que las normales, fascinantes para los observadores del cielo, y de hecho pudimos observarlo hace unos meses. En toda Europa se pudieron ver lo que nunca se ha visto, auroras boreales. Baba Vanga sugirió el surgimiento de nuevas potencias en el escenario mundial. Estas fuerzas emergentes podrían remodelar las alianzas, las economías y las dinámicas políticas. En una palabra, es decir, todo lo que está pasando ahora mismo debe de cambiar. Aunque no especificó qué naciones ascenderían, su visión simplemente sugiere una redistribución de la influencia, surgimientos de una nueva superpotencia o nuevas superpotencias. Todo esto me trae recuerdos de un... Por otro lado, las potencias dominantes existentes pueden experimentar un declive, y muchos deseamos que todo esto ocurra, ya sea debido a desafíos internos, cambios de propiedades o eventos imprevistos. Su control sobre los asuntos globales pueden estar debilitándose. Y deseamos, repito, que ocurra todo esto, porque Europa... Este declive puede manifestarse de varias maneras, como reveses económicos, inestabilidad política o pérdida de prestigio. En definitiva, decadencia de las fuerzas dominantes actuales, porque todo esto tiene que llegar a un final. Sobre todo lo que está sucediendo en América, concretamente en Latinoamérica o Hispanoamérica, y sobre todo en Europa, porque el mundo ahora mismo necesita salvarse. El surgimiento de nuevas superpotencias podría conducir a realineamientos en las relaciones internacionales. Las alianzas pueden cambiar y los centros de poder tradicionales pueden terminar adaptándose a un nuevo orden. Un cambio en la dinámica de poder global a menudo afecta a las economías, sí. Los patrones comerciales, los flujos de inversión y los valores de divisas pueden fluctuar.
las empresas y los individuos necesitarán navegar estratégicamente para todos estos cambios. Distribuciones económicas. Sí, quieren quitar del medio la circulación de la moneda, el papel, quieren que sea todo digital. Y de hecho, lo están consiguiendo. Pero, ¿llegarán finalmente a tener esa esclavitud? Las superpotencias que compiten por el dominio pueden intensificar la competencia tecnológica. Los avances en áreas como la inteligencia artificial, la exploración espacial y las energías renovables podrían acelerarse rápidamente. Y esto es un hecho, no tan solo porque lo diga Baba Vanga, que ya lo predijo hace 3 décadas, sino porque lo estamos viendo en la actualidad. ChatGPT podría ser, junto a la inteligencia artificial y los robots, el nuevo futuro que podría destruir la civilización. Sí, suena un poco a fantasía. Ya hablamos de ChatGPT, el Skynet, en Planetas Naked 2. Hace tan solo un día que te aconsejo que pases por allí para ver el vídeo, o si no te lo dejaré en la caja de descripción. Un tema muy interesante al cual tenemos que prestar mucha atención. En conclusión, es difícil saber si realmente la famosa vidente predijo todo esto específicamente para los próximos meses y el próximo año. Pero en cualquier caso, resulta curioso comprobar que mucho de lo mencionado anteriormente está ocurriendo, se está cumpliendo, y todo esto lo dijo hace varias décadas. Es importante estar muy atento a las consecuencias de lo que puede ocurrir en un futuro. Sí, comprendo que para mucha gente es difícil de tragar, de digerir, visiones, profecías, incluso videntes en la actualidad que te hablan de algunos temas que están ocurriendo. Pero bueno, nunca se sabe, quizás puedan ser contactados. Sin embargo, en cuanto al mes de agosto, como decía al principio del artículo, el tiempo lo dirá, y concretamente ya estamos en este mes de agosto para saberlo. No obstante, el evento impactante que realmente nos gustaría ver sería algo relacionado con revelación de realidad de ovnis y las inteligencias no humanas. Pero quizás esto va por otro sitio bien distinto, y todo apunta a Europa y al continente americano, concretamente a Latinoamérica. Pero curiosamente, lo único que se sabe del mes de agosto en algunos países es que representa el mes del perro rabioso. Quédate con esta frase, el mes del perro rabioso. Quizás no tenga que ver nada, o quizás tenga que ver mucho y bastante. No tan solo con las tensiones que hay, incluso con lo de Venezuela. Quizás tengamos algo importante sobre el tema del misterio o de la ufología. Pero creo que los van por el tema de América, Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, Venezuela. Mi apoyo total a todas aquellas personas que realmente no comulgan el que está en el poder. Y quizás todo esto del perro rabioso quiere decir que va a llegar a su fin en este mes de agosto. Próximas profecías, visiones, seguiremos informando, porque es apasionante realmente. Ocurra o no ocurra, tenemos que estar informados, que es lo importante. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo. Gracias nuevos y antiguos suscriptores, miembros del canal, vuestra colaboración inmensamente es importante para que podamos seguir con este proyecto. Nos vemos en un próximo vídeo, y recuerda, seguimos trabajando, hemos comenzado en el día de ayer en Planeta Snake 2, sí, con un estupendo vídeo. Cuidaros.